Sí puedo, sí puedo. Soy un ganador, eres una ganadora. 5, 6 contra 6, ese. 7. Hago la elevación al frente. Hey, ¿qué tal, familia? 3, 2, 1. Empezamos un nuevo capítulo 100% casero. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tu favorito. Y estoy supremamente feliz y contento de que estés acá en otro capítulo. Vamos a hacer este movimiento. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar espaldita. Y vamos a hacerle a los hombritos también, ¿ok? Que son dos zonas donde muchas mujeres, por genética, por malos hábitos, por desbalances hormonales, tienden a acumular mucha grasita. Entonces vamos a fortalecer el tejido muscular de estos grupos musculares para promover la disminución de grasita. Y no solamente esa zona, recuerden que el cuerpo pierde grasita a nivel general, pero que si estimulamos obviamente un grupo muscular, pues vamos a generar una mayor estética sobre esa zona. Y adicional, recuerden que la clave principal es como decir, es más, las que deseen pueden ir haciendo un jumping jacks para que sea más, para activar muchísimo más el cuerpo. Listo, las que quieran pueden hacer jumping jacks, listo. Y recuerden que la clave principal para disminuir porcentajes de grasita en nuestro cuerpo es una alimentación balanceada. Esa es la clave, no hay más. Y lo acompañamos obviamente con el entrenamiento, con el descanso, con un buen manejo y control de las emociones. Pero clave principal, buena alimentación balanceada, buena ingesta de proteína también es supremamente importante. Ahora, al frente, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora este movimiento, 1, 2, 3, activo la espalda, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez 10 acá. 1, 2, 3, 4. Es el calentamiento, pues que ya hago algunas parando ya. No, 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 no. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oh, muy bien, familia. Bueno, personas que necesiten más activación y más calentamiento se van a hacer 5 minuticos de jumping jacks sin parar, o 5 minutos de trote en el puesto, o 5 minutos de la actividad que más les guste, saltar la cuerda, la bicicleta o lo que deseen los demás. Vamos a agarrar las mancuernas. Si no tengo mancuernas, tarritos con arena. Lleno el tarro con arena y que esa sea mi mancuerna. Listo, entonces, primer ejercicio. En esta posición, y lo que hago, ojo pues, piernas semiflexionadas, espalda derecha, lo que hago es extiendo, flexiono brazo. Ok, trato de llevar el codo por encima de la línea de mi espalda, pero la idea es que no subirlo por subirlo, sino subo contrayendo la espalda, retrayendo escápulas, contrayendo espalda, espalda. Listo, vamos a hacer 15 repeticiones. Ojo, y el peso pegado a mi cuerpo, no por allá. Y llevo las mancuernas hacia la cadera. Listo. 15 en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Controlado esos movimientos. 7, 8. Siento la espalda. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, se siente de una. Ojo, clave. Llevo, contraigo. Extiendo, contraigo. No hago esto, no, que muchas están haciendo así. No, 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 no. Contraigo. Bajo, contraigo.
Obviamente el agarre de las mancuernas lo estoy haciendo con los brazos, pero desde mi mente estoy extraccionando o agarrando o jalando, sí, desde la espalda, desde la espalda. ¿Listo? 15 más, en 3. No, ¿saben qué? Vamos a combinarlo de una vez con hombro anterior. Entonces vamos a hacer esto, una elevación frontal, para que hagamos esa combinación. Vamos a hacer 15 repeticiones también, o al frente, más o menos entre la altura de mi mentón y mi nariz, no por allá arriba, ¿ok? En 3, 2, 1, al frente, 1, 2, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Elevación frontal. 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Ese cuerpito hermoso, divino, precioso que tienes con estas rutinas se vuelve 10 veces más. Ese cuerpito se vuelve 10 veces más hermoso con estas rutinas caseritas, fáciles de hacer, pero totalmente efectivas y poderosas. Si, obviamente, si lo acompañas de, ¿qué les dije ahora al principio? Alimentación balanceada, buena ingesta de proteína, verduras, vegetales. 11, 12, 13, 14, 15, 15, espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al frente. 1, 2, 3, muy bien. 4, si puedes. 5, 6, 7, si puedo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Continúo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al frente. 1, ¿se siente o no se siente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hombro anterior, 13, 14, 15. Conciencia muscular. Por Dios, no hagan los ejercicios por hacerlos hacia lo loco como les sale. No, concéntrese en lo que está haciendo. ¿Ok? Concéntrese en lo que está haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya se siente el trabajo bastante sobre dorsales o el gran dorsal. Recuerden que la espalda tiene varios, es un grupo muscular muy grande donde encontramos varios músculos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, excelente. ¿Cómo te fue en este primer circuito? Espalda, sobre todo la zona del dorsal y hombro anterior, que son zonas donde algunas mujeres, como mencioné al principio, por temas genéticos, por desbalances hormonales, por malos hábitos, por mala alimentación, por falta de fortalecimiento, lo que sea, tienden a acumular mucha grasita. Y cuando tienden a acumular mucha grasita a nivel del tren superior, de pronto se pierde un poquito de estética a nivel corporal, pero para eso estamos haciendo esta rutina y complementadas con las que tenemos para pierna y glúteo en mi canal de YouTube. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, vas a aparecer
que hubieras pasado por el quirófano. No, es que si pasaste por el quirófano de Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Cosita divina. ¿Qué dirán las nuevas? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ojo pues, vamos a hacer esta misma posición, pero una elevación al frente. Al frente. ¿Listo? No tiene pues que caer esos brazos por allá arriba. No. Simplemente hago la elevación al frente. Al frente. ¿Listo? Vamos a hacer 10 repeticiones. En 3, 2, 1, 10. 1, 2, bajo controlado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambio. Ahora lo que vamos a hacer es una elevación lateral para hombro lateral u hombro medial. ¿Listo? Que es una de las zonas. El hombro en general nos da muy buena estética, pero el trabajo sobre esta zona lateral ayuda muchísimo. Ok, con esa parte estética, o sea, con esa mejora estructural de nuestro cuerpo. 15, vamos a hacer 15 repeticiones. Vamos a hacerla y ahorita les doy unas recomendaciones. Así, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6 si puedo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las recomendaciones: el brazo, aquí el codo, puede estar semiflexionado, no flexionado del todo, sino semi, no totalmente rígido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene buen fortalecimiento a nivel de articulaciones, entonces tan rígido, de pronto podemos generar un poquito más de estrés, entonces semiflexionado. Lo otro, muchas personas lo que hacen es que piensan que una elevación lateral es hacer esto. No es por allá arriba, es máximo hasta la altura del hombro, ¿ok? Para proteger articulación del hombro. Puede ser incluso un poquito menos, la idea es que sea en altura, hombro, codo, muñeca. ¿Listo? Vamos a hacer 10 acá, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevación lateral, se fue con 15 repeticiones en 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sí puedo, soy un ganador, eres una ganadora. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La anterior rutina fue para glúteos y la anterior de glúteos fue para pierna. Y la anterior de esa fue abdomen. Todas las rutinas, más de 400 rutinas en mi canal de YouTube. 14. Oh, ¿se siente o no se siente, bebecita divina? Se luce muy bien, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, se siente, parece una pendejadita y se siente. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Nos fuimos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. Se siente. Recuerden, nuevamente repito, yo soy muy cansón y muy insistente con eso. Conciencia muscular.
No hagan los movimientos por hacerlos. Conéctese con el grupo muscular que está trabajando. Eso obviamente se logra con la práctica en la medida que vamos avanzando y en la medida que vas mejorando tu técnica. Al principio, no, Adrián, no siento tanto el músculo. No te preocupes, lo vas a sentir en la medida que vayas avanzando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Se fue. 1, 2, 3. 1, 2, 3, si puedo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una rutina que parecía sencillita, pero se siente. 15, en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, toma agüita. Tomo agüita y me recupero. Bueno, una de las inquietudes, temores, angustias de muchas mujeres, siempre lo mencionamos en casi todos los capítulos donde trabajamos en el superior, es que las mujeres piensan que se van a volver musculosas o se van a ver como hombres. Y siempre digo lo mismo, si para nosotros los hombres es difícil vernos como hombres, que tenemos un porcentaje de testosterona muchísimo más alto que las mujeres, ahora imagínate ustedes como mujeres, no les va a pasar. Sino que observan atletas, físico-culturistas, mujeres que obviamente sí son muy musculosas, pero no crean que eso es con arroz con huevo, porque tienen ayudas farmacológicas, ¿ok? Que en el caso de ustedes o en el caso de nosotros que hacemos estas rutinas, pues no utilizamos ese tipo de productos. Ok, seguimos. Bueno, ahora, las desesperadas, ¿sabes qué? 20 jumping jacks, ya, 20 jumping jacks. Las desesperadas, 20, mientras explico algo, 20 jumping jacks. Entonces, ¿qué pasa? Sí puede haber, Adrián, pero es que te estás equivocando porque yo sí conozco una persona, una amiga, un familiar o yo que sí me veo como más grande. Entonces, obviamente siempre van a haber excepciones. Yo estoy hablando de la mayoría, del general, no va a pasar. No te vas a ver musculosa, al contrario, te vas a ver mucho más femenina, te vas a ver mucho más esbelta, tu cuerpo va a tener una estética a nivel integral muchísimo más bonito. Siempre van a haber excepciones, por lo que te mencioné ahora, desbalances hormonales, eso hay que consultarlo con el médico, con el endocrino. Temas genéticos, de pronto tu genética sí tiende a que sea muy grandecita el tren superior y aún así eso no significa que no puedas trabajar esos ejercicios, los vas a hacer con cargas muy livianas, con mucha conciencia muscular, con mucha técnica, no para generar un estímulo de peso, sino un estímulo de movimiento y de resistencia sobre ese tejido muscular, que con una alimentación balanceada, una buena ingesta de proteína y un buen trabajo de tren inferior, te aseguro que vas a ir mejorando poco a poco, ¿ok? Lo que pasa es que a veces se cierra, no, yo no mejoro, no, yo no puedo, sí puedes. Listo, bueno, ya hicieron las 20, ¿sí o qué? Las que no, ay Adrián, estás hablando mucho en esa momento. Yo les dije, hagan jumping jacks, no se hagan regañar. Ok, bueno, siguiente ejercicio, igual, la misma posición. Ya trabajamos espalda, la parte dorsal, que también impacta la parte baja de la espalda. Trabajamos la parte alta con esta elevación frontal y trabajamos hombro anterior frontal, hombro lateral. Y ahorita vamos a trabajar zona posterior del hombro y adicional parte superior de la espalda. Entonces lo que vamos a hacer es en esta posición, este agarre, y lo que vamos a hacer es este movimiento. ¿Ok? Este movimiento, no es esto. Miren, ahorita estamos haciendo este movimiento. ¿Tá? Y ahorita es, no es este agarre neutro, sino este agarre acá. Y lo que hacemos es arriba. Ahorita ya vamos hacia la cadera. En ese momento ya vamos hacia el pecho. ¿Listo? Vamos a hacer 15 repeticiones también, así más seguiditas. 15, en 3, 2, 1. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué estamos haciendo ahí? Trabajo de la zona más superior de la espalda y hombro lateral, hombro posterior. ¿Es por qué? Porque sobre esa zona es que más se tiene a acumular esa grasita. ¿Ok? Y también hace que esos hombros se vean demasiado grandes. Hace que esa espalda aquí se vea demasiado grande. Y aquí estamos estimulando esos grupos musculares para que junto a la alimentación balanceada empieces a verte mucho más estética. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que esos cambios no se van a ver de la noche a la mañana. Se requiere consistencia, se requiere compromiso, se requiere mejorar muchísimo en el tema de la alimentación. Ok, se requiere disciplina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces ese es el otro error y el otro problema y la otra falencia de la mayoría de, porque me incluyo, yo soy muy desesperado y me gusta ver así las cosas como ya, rapidito, ¿sí o qué? Pero a veces, 3, 2, 1, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero los resultados no se lo... Cuando hablamos sobre todo de estética corporal, listo. ¿Hicimos 4 o hicimos 3? Estoy confundido. Vamos a hacer la última. Por sospechas. Por sospechas. Última, ojo pues. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oye, vean pues la recomendación que les voy a dar. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar la rutina, vamos a dejar la rutina hasta ahí. Pero, las que deseen, y sobre todo las personas que estén buscando más oxidación de grasita de su cuerpo, se van a hacer un trote en el puesto, pero a la mayor velocidad posible, que como les he mencionado en otros capítulos, se sientan que el corazón queda así a mil. Se van a hacer 3 series de 1 minuto y descanso 20 segundos, es decir, ni alguna serie, 1 minuto sin parar, duro, 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 descanso 20 segundos, vuelvo, otro minuto, ta. Descanso 20 segundos, vuelvo, otro minuto, 3 series. Y adicional, otras 3 series de jumping jacks, 1 minuto, descanso 20 segundos, otra serie de jumping jacks, descanso, otra serie. 3 y 3 de cada uno. Listo, y con eso termina. Los demás íbamos a dejar hasta acá. ¿Ok? O pues, si deseas, puedes devolverte al inicio del capítulo y puedes repetir todo lo que acabamos de hacer. ¡Listo, familia! Y simplemente relajamos hombros, relajamos bracitos, tranquilitos. En este tipo de ejercicios no necesitas mucho peso, un peso moderado, conservador, ¿ok? Que acá no nos interesa fuerza, nos interesa técnica, nos interesa hacer el estímulo. ¿Ok? Bueno, posición de agradecimiento. Vamos a hacer el agradecimiento y decimos: nuestro creador y padre amoroso, padre celestial, nuevamente gracias, gracias por darnos un día más de vida, por darnos la capacidad de avanzar, por darnos la capacidad y la bendición de entrenar, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por tener un dispositivo digital por el cual nos podemos conectar a este tipo de rutinas. Gracias por darnos el alimento, gracias por darnos el agua, gracias por darnos nuestra vivienda, gracias por darnos
a las personas que amamos. Gracias, gracias. Gracias te doy por cada suscriptora. Gracias te doy porque siempre, siempre me demuestran su amor, me demuestran su cariño. Y por eso te ruego que las llenes de muchas bendiciones, de las mejores cosas buenas en su vida, no solamente para ella, sino también para todos sus seres queridos. Llénalas de salud, de sabiduría, de amor, de felicidad, de abundancia en cosas buenas. Y por favor, escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Familia, ¿qué tal esta rutinita? Parece sencillita, pero si la haces con toda la conciencia, con toda la disciplina, con todo el enfoque, te aseguro que te va a ayudar muchísimo a ir mejorando tu tren superior. ¿Ok? En este caso, espalda y hombros, que fueron los grupos musculares que estimulamos el día de hoy. Entonces, recuerda seguirme en... Ah, bueno, y recuerden que para las personas que deseen estimular a nivel general todo su tren superior, tenemos un reto, de hecho, en mi canal en YouTube que se llama Reto Tren Superior. Dura, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero lo encuentras en mi canal en YouTube, en la sección de listas de ingresas a mi, vas a YouTube, ingresas a mi canal, Adrián Medellín, Adrián con Y, o tienes que entrar al canal, que muchas me dicen, Adrián, no lo encuentro, pero nunca entran al canal. Te vas a la sección de listas de reproducción y vas a buscar Reto Tren Superior para las que quieren mejorar a nivel integral todo su tren superior. Listo, ahí les dejo ese avisito. Recuerden seguirme en TikTok, ya mencioné YouTube Adrián Medellín, activar campanita de notificación, dejarme tu saludito, TikTok, Quai, Odyssey como Adrián Medellín, Facebook Adrián Medellín Entrenamiento e Instagram Adrián Medellín, que por Instagram tenemos un contacto mucho más cercano. Déjame un like si te gustó la rutina, un dislike si no te gustó la rutina y compártela para que más personas se puedan beneficiar. Familia, gracias por estar acá conmigo, gracias por dejarme ingresar a la intimidad de tu hogar. Te mando un abrazo muy fuerte, te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!